¿Te has preguntado alguna vez qué sucede realmente cuando giras la llave de tu auto? Hoy vamos a desentrañar cada paso del proceso que pone en marcha el motor de tu vehículo y el papel fundamental del motor de arranque. Acompáñanos a descubrir el sistema de encendido. Cuando giras la llave, cierras un circuito eléctrico que permite que la batería envíe corriente al motor de arranque. Este pequeño pero poderoso dispositivo, el motor de arranque, es el encargado de darle al motor de combustión interna su primer impulso. Al activarse, el motor de arranque gira un componente clave, el volante de inercia, o Fibel. Este volante está conectado al cigüeñal del motor y, al recibir el impulso del motor de arranque, comienza a girar generando el movimiento inicial necesario para que el motor se encienda. Una vez que el volante de inercia está en movimiento, el motor entra en su ciclo de combustión. Aquí, las bujías encienden la mezcla de aire y combustible en los cilindros, manteniendo el motor en funcionamiento de manera autónoma, sin necesidad del motor de arranque. En pocas palabras, el motor de arranque es como el despertador del motor, le da el primer empuje necesario para que funcione por sí solo. Sin él, el motor no tendría la fuerza inicial para iniciar su ciclo de combustión. Así que la próxima vez que gires la llave, recuerda todo el trabajo que se pone en marcha para que tu auto cobre vida. Si te gustó esta explicación y quieres aprender más sobre cómo funciona cada parte de tu auto,